¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Aquí estamos empezando este Deportivo Ariense en este día lunes, primero de abril, ya en la víspera de lo que es un nuevo aniversario por la gesta de Malvinas. Así que un fuerte abrazo a todos los veteranos y mañana estaremos allí en el acto, como así también invitamos a todos los arienses a asistir a la plazoleta de Héroes de mi Pueblo para que puedan sentir el calor, el amor, el aprecio y también, por qué no, el orgullo de los veteranos de Malvinas. Así que bueno, mañana a 10:30 de la mañana va a ser el acto y si querés lo podés seguir también por Radio Nota 89.9. Bueno, y el fin de semana no tuvimos partido aquí en Arias. El Arias Football Club debía visitar al conjunto de Jorge Ross de la Carlota, que estaba jugando el provincial y tenía que jugar el partido revancha, pero bueno, el puente quedó eliminado, por lo tanto se espera que el partido pueda llegar a ser jugado entre este martes 2 de abril, como así también puede llegar a ser el mismo miércoles, ¿eh? Así que bueno, lo que también decimos que en el caso de Belgrano le tocaba jugar ante Sarmiento, y que también, como sabemos, está jugando el provincial y ha pasado la llave, ha ganado con contundencia 3-0 y de esa manera va a estar en semifinales. Ya está en semifinales Sarmiento de Alejo Ledesma. Así que bueno, la jornada en el medio de la lluvia se jugó, se disputó, por lo tanto estaremos nosotros mostrando luego las placas de cómo han quedado los resultados y las posiciones con la parcialidad de los partidos disputados, ¿eh? Y también vamos a escuchar al técnico Sergio Omar Almirón, que dialogó con nosotros previo en esta misma tardecita, previo al entrenamiento allí con la primera y la cuarta división, ¿eh? Una linda charla que tuvimos, así que la vamos a estar compartiendo. Como así también, mañana va a haber partido de básquet. Belgrano va a jugar la segunda fecha, su segunda fecha, pero es la tercera de la liga, de la Asociación Benadense de Básquet. Lo hará contra Olimpia de Venado Tuerto, 10:30 de la mañana, juega la U17, y a las 12:30 será el turno de la U13. Así que invitamos también para mañana a acompañar allí a quienes les gusta el deporte, por supuesto, estar cerca de esta disciplina que va llevándose a cabo. Y dialogamos también con Andrés Luchini, el técnico del básquet de Belgrano, así que después vamos a estar compartiendo estas notas. Hacemos la pausa y ya venimos con la nota, las notas prometidas. La solución alternativa para la salud, CEMEP, Centro Médico Privado. Especialidades médicas, radiografías, ecografía general, ecografía Doppler, electrocardiogramas, obras sociales, domicilios. CEMEP, Centro Médico Privado, en Italia 953, teléfono 441-965, Arias. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Lito Maderas, materiales para la construcción en seco, machimbres, tirantes a medida. Placas de yeso, fabricación de muebles personalizados. Modulares, zócalos, aislantes, impregnantes. Lito Maderas, Avenida San Martín, 1846, celular 03468 1551 9349.
¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. ¿Le estamos poniendo una onda al stand? Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Sale en las sierras. Sale para el campo. Sale para las fábricas. Sale para las escuelas que forman a nuestros hijos. Sale para nuestras oportunidades. Sale para los que hacen camino y para los que los recorren. Sale para los que llegan y para los que se van. Y ahora también sale para que los cordobeses produzcamos nuestra propia energía. Lanzamos Córdoba Solar, un programa único en Argentina para que las pymes, los microemprendimientos y los hogares cordobeses accedan a préstamos para instalar equipamiento de energía solar. Los cordobeses estamos haciendo futuro hoy. Otra buena idea del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Soy Jere y para mí sin obra no hay progreso. Yo lo elijo a Juan. Bueno, y ya nos, antes de cerrar con las estadísticas en esta en este programa, vamos de Deportivo Ariense, vamos a compartir la nota con Andrés Luchini, que mañana, martes, va a estar disputando la tercera fecha, la segunda presentación que tendrá Belgrano ante Olimpia de Venado Tuerto. Lo van a hacer en primer turno con la U17, debido a que ha pedido el equipo venadense, tiene compromisos a la tardecita con Primera División, por lo tanto, le ha pedido a Belgrano dar vuelta, porque siempre empiezan los más chiquitos, así que también van a estar jugando los mini mañana de Belgrano. Bueno, la nota que también responde un poco la demora que trae el comienzo de la ProSur, sabemos que Belgrano va a jugar con la U15 y la U19 en la Liga ProSur, que disputó hasta hace 2 años atrás. Así que bueno, está esperando que se terminen de poner a listar los distintos clubes, Central Argentino, Lambert, Argentino de Montemaíz, entre tantos otros. Por lo tanto, eso estará ya con el avanzar del mes que ha comenzado hoy. Seguramente se va a estar definiendo una fecha, uno estima ya para mayo, comenzando, va a ser un poco más ligero, debido a que son pocos clubes comparado con la Liga Venadense, con la Asociación Venadense de Básquet, ¿eh? Así que bueno, ahora nos metemos con las placas. Bueno, Andy, estamos bien a práctica porque bueno, mañana Belgrano va a ser el segundo juego, ¿eh? Sí, mañana la segunda presentación nos toca acá con Olimpia de Venado Tuerto, así que bueno, los chicos están practicando un poquito, preparándonos un poco para mañana. Jugamos con la categoría U17 a partir de las 10:30 de la mañana. Después juegan los U13, que son los que están ahora practicando. Y después juegan los mini. Invertimos el orden por una cuestión pedido de Olimpia. Así que bueno, sí, como bien decís vos, mañana tenemos la segunda fecha para nosotros. Bien, bien, la verdad que la idea es seguir mejorando. Estas son categorías formativas y bueno, todos, no deja de ser un aprendizaje durante todo el año, durante todos los partidos. Siempre, la verdad que con Centenario nos fue bien, más allá en esta categoría fue un partido muy parejo, muy lindo. Y bueno, esperemos que mañana sea otro tanto. Olimpia sabemos que es de lo más fuerte que hay hoy en la Liga Venadense en inferiores. Así que bueno, nosotros tratando de hacer nuestra parte o nuestra mejor parte y bueno, esperando un poquito con ganas, porque los chicos la verdad tienen ganas de jugar mañana con Olimpia acá. Mañana a las 10:30 de la mañana, exacto, 10:30 de la mañana estaría empezando el partido de sub-17, después seguido a ese juegan los sub-13 y después los mini,
vamos en orden inverso a lo que normalmente se hace, porque siempre se empieza de los más chiquitos hacia los más grandes. Mañana es al revés, por un pedido exclusivo de Olimpia, que a la tardecita tienen que jugar con Peñarol del Ortondo, creo que en primera. Entonces el técnico tiene que estar envenado y demás, así que nos pidió invertir el orden nada más. Así que bueno, estamos a la expectativa y esperando un poco lo que va a ser mañana el partido con Olimpia. Sí, este año se modificó un poco lo que era el año pasado. El año pasado la tira era a partir de pre-mini, 13, 15, 17, 19. Este año los pre-mini salieron de la tira y juegan, hacemos encuentros junto con los mosquitos. Así que hay una vez al mes o cada 15 días encuentro de mosquitos y pre-mini solamente. Y la tira completa es a partir de mini, ¿eh? Así que un poco, bueno, esa modificación que hizo la Liga Benadense para probar, para ver si da resultado. Bueno, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero bueno, estamos nosotros probando ahora lo que es este nuevo sistema, ya te digo, de jugar diferenciado el pre-mini de la tira completa de los sábados. Mira, la Prosur, nosotros estamos en contacto con los profes de la zona. Todavía no se ha iniciado nada en la Prosur. Estamos esperando a ver algunos que empiecen, porque bueno, la Prosur por ahí se empieza en abril y bueno, recién ahora algunos clubes como Olimpo, Argentino, estaban iniciando la actividad. Así que bueno, nosotros también a la expectativa de eso, porque bueno, no queremos dejar de participar. Sabemos que es un año muy duro en cuanto a lo económico. Y participar en dos lugares no es fácil, pero bueno, nosotros hay categorías que no las armamos acá en la Benadense. Entonces, bueno, un poco la idea es darle lugar a esos chicos para jugar en la Pro Sur. Pero bueno, no ya te digo, estamos esperando y automáticamente tengamos algo que se juegue los domingos, también lo intentaremos hacer. Siempre la prioridad nuestra va a ser por ahora la Benadense. Así que bueno, pero esperando también que se inicie y en cualquier momento con alguna novedad de la Pro Sur. Hola, ¿cómo va? No, bien, ya estamos cerca de la cuarta fecha y estamos todas las categorías bien ubicadas, gracias a Dios, estamos bien. Contanos un poquito cómo los partidos que han tenido. No, ahí con la Sub-16 hemos jugado 3 partidos, empatamos 1 y ganamos 2. La 2011 ganó 3 y perdió 1. La 2010 ganó todo. La 2007 ganó 2 y perdió 1. Así que estaban todos bien encaminados, gracias a Dios. En las promocionales siempre hay incentivantes, ¿no? Sí. Estamos con una gran cantidad de chicos, gracias a Dios. Que el año pasado me quejaba por el hecho de la tecnología y todo, pero bueno, parece que ha llegado. Dio resultados la nota a fin de año y mucha gente se ha arrimado al club. En los chiquititos, bien chiquitos, hay un montón. Así que, bien. ¿Algo para contar? ¿Si tenés algún encuentro por Avellaneda? No, ahora el 25 de mayo vamos a ir a Venado al encuentro de Avellaneda, que lo hizo la gauchada de venir acá, después de volver las visitas a todos los lugares donde hemos ido y ellos han venido. Así que, no, bien. ¿Acompañando en primera a Sergio? Sí, a Sergio a muerte. Dije que no iba a agarrar más primera, pero bueno. Estando Sergio no puedo negarme, para mí es un gran. Bueno, gracias a vos por estar siempre con nosotros y un saludo a toda mi familia. Tapicería y lonera Luli, retapizados de sillas, sillones, juegos de living, respaldo de camas y automotores. También te ofrecemos todo en lonas para el agro y la industria. Destape fácil, lonas para camiones y para lanchas, todo en cortinería, lonas enrollables, cortinas roller y lo último en cubrepiletas con sistema mecanizado. De fácil instalación, súper resistentes y seguros, somos fabricantes. Cuidamos tu pileta y velamos por la seguridad de tu familia. Trabajos a medida con asesoramiento personalizado. Tapicería y lonera Luli, de Luis Contreras. Te brindamos lo mejor. Calle Santa Cruz 1620 en Montemaíz. Teléfono 3468-526682.
Tinglados y Galpones. Cumplimos 25 años y seguimos con nuestro mejor servicio. Le brindamos ahora espectaculares ofertas en estructuras metálicas, tinglados y galpones parabólicos y a dos aguas, en especial de 12, 15 y 20 metros de ancho. Además, retomamos la venta de chapas y perfiles cortados a medida. Tinglados y Galpones, 25 años fabricando con calidad, una marca que inspira confianza. Miércoles, 21 horas, debate político. La mesa de discusión de las cosas que nos pasan a los arienses, con la participación de los actores políticos y sociales. Debate político, por Canal 7 Arias, la televisión 100% ariense.